¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike! Y en el día de hoy, los profesionales nos van a demostrar qué es tener hielo en las venas. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver el Trigger Discipline, ¿no? Que decimos en Counter Strike, cómo lo dominan los mejores jugadores del mundo. ¿Vale? Checking Dart. Tranquilísimo de momento. Sabe dónde está, al parecer, los dos. Vamos a ver cómo lo hace. Se la juega. Está plantando uno. Mata al de arriba. Y consigue la kill también de Bit. Muy bien jugado. Estoy celebrándolo. Hoy creo que he descubierto que tiene 24 años. Solo he flipado, ¿eh? ¿Vale? Por cierto, ayer jugó Simple. No sé si queréis que evaluemos sus primeros 4 mapas con Falcon, porque se llevó doble 12, 0-2, perdonad. O sea, primer mapa muy malo y los otros 3 lo jugó bien. Pero no ha sido el mejor comienzo, ¿no? De Simple. Poquito a poco. Vale, bien, Twitch. Cuidado, cuidado. Qué locura, ¿eh? Qué locura. O sea, ese Trigger Discipline era complicado de cojones, tío. Porque en cualquier momento se podían haber girado, ¿eh? Se tiene mucho mérito. Bueno, el de coche. El de toda la vida, chicos. 1-2. Perfecto. Perfecto. Ah, bueno. Pues es el mejor clip del vídeo, seguramente, by far. ¿Qué puñeta locura acaba de hacer? ¿Qué eso? Vale. No ha limpiado desde rampa. Se está jugando en 4 tercios. ¡Qué puñetera barbaridad! Bolt se está flipando. ¿En qué momento no limpia? Pero es que con 4 tercios de igual, eso lo ves, ¿no? Y hablando del rey de Roma. Como que le está coleando todo, ¿no? Dice, ¿por qué mueres? ¿Le deja espacio? ¿Uno? One more. Fake that you go in banana. But he's behind you, he's behind you. Dice que está detrás. O sea, le está caleando todo. Le ha puto caleado todo. ¡Qué locura! Simple, estoy muerto. Tranquilo, que te digo cómo jugar para ganar la ronda. Uy, Cooper. Y ahí ya spray, ¿no? La ha hecho mejor. Ahí yo creo que si hubiera metido el spray, seguramente no se hubiera llevado a 3 ni de coña. Porque no están alineados. Yo ahí me hubiera calentado. Vale. ¿Qué ha pasado? Acabo de volver a ver el clip y no ha pasado absolutamente nada. Bueno, en fin, sigamos. Ay, ese clip creo que le vimos hace no mucho, chavales. Fijaros en un 1 para 5. Situación imposible para Natos. La segunda bala asado es descomunal. Qué puñetera locura de clip este, tío. Hace doble fake encima. Claro, eso le llamas Trigger Discipline. O hielo en las venas, mejor dicho. Qué puñetera locura, tío. 1 para 5, espectacular, ¿eh? Uf, el timing de Marix. Oye, chicos, que están yendo a B, pero no os preocupéis, que llego yo. Por cierto, hoy también he visto que se retira Golden, el jugador, si no me equivoco, sueco, que ha jugado en Fnatic muchísimo tiempo. Y dice que será entrenador. Porque a ser IGL, tantos años es como lo natural, ¿no? Que Counter es su pasión. Madre mía. A Impala, tú. La que te va a caer, Titán. Porque va a calear la rotación a B, ¿no? Claro. El caso aquí es, ¿en qué momento te quedas en Mose donde te quedas? Claro, pero entonces el lurkeo no ha valido para nada, ¿no? Yo es que se queda ahí y no le limpian. Sí, le limpian igual. Claro, es que le limpian. O sea, una vez has matado al de Sight, que es el que se supone que está dando la fake info, si ya le matas, entienden que está cerca. Muy bien, ¿no? Sí. Muy bien, ¿no? Sí. Muy bien. ¡Ay! ¿Le da tiempo?
No le da tiempo. Y gracias a esa Ganan, tú. Qué puñetera locura. Continuamos. Héroe contra Team Spirit. En la cajita de toda la vida. Sí. Me estoy preguntando: ¿sabrá que está ahí o que no sabrá? Oh, Nerds lo tiene todo. Nerds lo tiene absolutamente todo. El caso es, ¿dejará pasar a Zero? ¿Le deja pasar? Pero claro, ya está absolutamente solo el pobrecito. ¿Se la hace? Si se la hace, es el puto amo, Nerds. Es muy bueno igual el pibe. ¿Es en Firebox? Encima, ronda loca, ¿eh? Vale, la ha visto Chopper. Tiene toda la info. Se la hace Chopper. Era muy complicada para Nerds. Una vez muere el Desai, ya es terriblemente complicado. Pobrecito. O sea, aquí veo que pone el video trigger discipline. Puede salir bien, puede salir mal. Carrigan, que le han preguntado por Deadlock y ha dicho en una entrevista: yo lo siento mucho, pero solo corre por mis venas el counter. Uno, dos, y avisa al tercero. Muy bien, Carrigan. Para que luego digan que no tiene aim, ¿eh? El danés. ¿Sabéis una cosa ahora que lo estaba pensando que me encantaría que volviese, chicos? Pero que fueran con los mejores jugadores. La Copa del Mundo, tío, en Counter. Si Valve hiciera un torneo al año, tenemos los dos majors. No que sea la Copa. Bueno, hay tantos eventos que es imposible. Es imposible. Uno cada cuatro años, ¿no? Molaría, como en fútbol. No lo va a mirar. Vale, limpian todo al de puerta. Y ese tío está completamente baiteado. También muy buen trabajo del de puerta, Muy buen trabajo del de puerta. Bueno, hay uno que también lleva el counter en las venas, ¿no? Tenemos a Freebird. 8 segundos. Y justo le mete la bala. ¿Le da tiempo? Al límite. Sabe que ya está inside. Se la hace. O sea, no espera. Aquí lo hace perfecto. Porque hay gente que esperaría que tocara la bomba. Pero él sabe que lo inteligente es salir cuando están limpiando otras zonas. Muy bien. Porque hay gente que es eso, ¿no? Planta la bomba, la defusa cuando quedan 30 segundos. Claro, tú dices, a ver, el tío te va a fakear 20 veces, ¿no? ¿Cuándo te lo crees? ¿Cuándo no? Eso es muy complicado de predecir. Y bueno, muy bien, Boros. Muy bien, Boros. Y encima se va para atrás, hace perder tiempo. Perdiendo tiempo, perdiendo utilidad. Goleando absolutamente todo. Se hace encima Javi. Debería ser el de la bomba y lo tenemos. Y claro, está ahí el pobrecito con todo el lurkeo que se ha marcado. No le vale para nada. Bueno, aquí Jason tiene todo. Está nevando en vértigo. Mata uno, mata dos. Claro, aquí Jason está diciendo el otro. Hasta que se ha dado la vuelta. Madre del amor hermoso. Los cascos, tú. Dice que aún no le daba tiempo, no me he fijado de hecho. Vale, uno para dos, a dos de vida. Ronda de partido. Aquí te la tienes que jugar por santísimos huevos, chicos. Estás a dos de vida. Si ellos se la juegan al tradeo, estás totalmente muerto. Aquí es matar a uno y rezar porque el otro... Ha pasado el humo. Se lo quiere asegurar, evidentemente. Muy bien. Ha esperado el momento perfecto para que no fuera que mato uno y el otro se esconda. Muy bien. ¿Cómo le gusta a Twitch, eh? ¿Cómo le gusta de nuevo? Canadiense, ¿no? Si no me equivoco. Muy bien. Vale, mata a uno. Recoge la M4. Y aquí ya pegarte hostias porque sabes dónde estás, evidentemente. Y una ronda que era muy complicada encima en un 3-11. Pues seguramente gracias a eso se lo hayan marcado.
Por cierto, son muy bien este año, ¿eh? Bueno, aunque ahora están haciendo bastantes cambios, ¿no? Según vi el otro día. Ya está. Bueno, llega tu hijo en el lurqueo. Pánico, pánico, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? A ver. Deja pasar. Uno, dos. Ah, encima se matan entre ellos. Bueno. Por cierto, que sé que estoy hablando de cosas que no tienen nada que ver con el vídeo. Hoy he visto un tuit de Chris Jay que se le ha ido completamente la olla. ¿Sabéis lo que ha dicho, chicos? Ha retuiteado algo y ha dicho que najas en Inglaterra no significa que seas inglés. Los negros no lo son. Y yo he dicho, pero qué cojones. O sea, ese tío con lo del COVID ya se le fue absolutamente la olla. Pero con ese tipo de declaraciones o de tweets o como lo queráis llamar, es como, pero ese pibe, o sea, está completamente ido. O sea, no sé si sigue compitiendo, no sé si lo ha dejado, pero... pero las barbaridades que dice, y me jode porque era uno de mis AVP favoritos. Es lo típico que dices, qué bueno era, no sé qué, no sé cuánto, cuando sigues a alguien y después se convierte en un auténtico gilipollas y dices, me cago en la puta, qué rabia me da. Que eso no quita lo bueno que sea en el videojuego, ¿no? Pero qué puñetera santísima rabia. Bueno, Flusa, pues otro que tal baila, ¿no? El último clip, chicos, de Cadian. 1-5. Cada primero. ¿Se va a hacer un 1-5? Ha escuchado uno. Cocina. Tiene a dos, de hecho. Otro segundo. Sabe que hay una VP. Hoy le disparo. Y sabe que con la Tech-9 tiene mucha superioridad ante la VP. Y él es AVP, así que se la lleva. Y ahora está en una situación 1-1. Y el pibe es totalmente consciente de que el site está limpio. Pone la mira para CT. Y es muy bueno. Cadian es absolutamente uno de los mejores jugadores y GLs que ha habido. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!